Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de Nora Sotelo, una gran amiga y colaboradora de UNAM Chicago. Ella es activista y gestora cultural. Aquí en el área de Chicago ha promovido muchísimo que los mexicanos que radican acá pues tengan una vida rica culturalmente, tengan una inserción en el mundo de la cultura. Y bueno, pues muy bienvenida a este programa, Nora. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a UNAM Chicago, al doctor Laguna y a ti especialmente, Erika, al equipo, por ser invitada. Realmente me siento muy honrada de estar aquí hablando un poco de mí acerca de los temas culturales que nos envuelven. No, pues los honrados somos nosotros, Nora, porque realmente es notable tu actividad y es por eso que quisiéramos que el día de hoy compartas con el público qué es eso que tú haces, qué quiere decir ser activista y gestor cultural y cómo fue que llegaste a esto en tu vida. Sí, bueno, yo nací en Zapotlán el Grande, Jalisco, hoy se llama Ciudad Guzmán. Tuve la suerte de que llegó a la universidad y pude estudiar licenciatura en administración de empresas. Y pues estaba casada, tengo 4 hijos que se hicieron músicos sin ninguna influencia de familia, sin llevarlos a clases. Ellos, el mayor empezó a tocar guitarra flamenca. E inspirados en ellos es que soy gestor cultural. Porque ya cuando los 4 se dedicaban, tenían, afortunadamente, gracias a Dios, tienen mucho talento. Yo vi que había esa necesidad en ese tiempo, pues en un pueblo pequeño, no había tantos recursos, y estamos hablando del 1999, hace 22 años. Entonces, ¿qué edad tenían sus hijos entonces? El mayor, cuando yo empecé la gestión cultural, el mayor tenía 17 y los menores tenían 4 y 6. Y en el 2004 ya todos estaban en un escenario, los chiquitos tenían 6 y 8 cuando ingresan al mundo profesional de la música, haciendo música instrumental en el enfoque de la guitarra flamenca. Entonces era demasiada información. ¿En México o ya en Estados Unidos? No, en México. Uh-huh. Es el enfoque ya de la familia por lo musical, pues nos sorprendió. Mi esposo es ingeniero industrial y los dos somos administradores. Jamás les mandamos a clases de música porque nosotros somos atletas, fuimos atletas de alto rendimiento en la universidad. Entonces, lo único que entendíamos era lo que era el poder del talento, el mismo que a nosotros nos había hecho salir adelante en un pueblo con escasos recursos que teníamos, ¿no? Entonces, cuando ellos dijeron queremos ser músicos, dijimos va. Y había que aprender, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que ellos me llevaron a mi corazón, porque cuando yo empecé a entrar a ese mundo, yo estaba muy sorprendida. ¿Cómo es posible que una niña que creció viendo al maestro Juan José Arreola con su capa y en su bicimoto pasar por la calle, no estuviera inserta en el mundo cultural, ¿no? Entonces empecé como a despertar y yo creo que, bueno, tengo una gran pasión por el diseño de modas y la alta costura, entonces en sí también soy una, entiendo que es un proceso creativo, eso lo hice como un hobby, pero me encanta. Y creo que fueron los elementos que me llevan a la gestión cultural. Y la gestión cultural me lleva al activismo. En ese entonces, era como el 2004, cuando ya teníamos un grupo profesional trabajando con Secretaría de Cultura de Jalisco, ya entendíamos que había complicaciones, mi esposo y yo, ¿no? Ya estábamos entendiendo que había pocos recursos de desarrollo en las áreas que nuestros hijos habían elegido. 2 querían ser flamencos y 2 querían ser jazzistas. Y ese es el fondo de por qué migramos, ¿no? Ya el tema ya estaba en mesa. Mi esposo trabajaba extra para que yo dedicara el tiempo. Y entonces te vas insertando y te vas encontrando gente en el camino. Una te ayuda a crecer y la otra te pone la causa, ¿no?
así hemos ayudado, caminado y ayudado gente. Y bueno, esa, la razón de hacer todo esto nace en casa. Y realmente yo creo que pues es una gran casualidad que en una familia que seamos tan complementarios. Eso es lo que yo resumo de lo que hemos construido, que es humildemente algo muy grande, ¿no? Porque finalmente lo hemos hecho con recursos en familia y apoyados con la fe de muchísimos, muchísimos instituciones. Hemos recibido apoyo, hemos recibido capacitación. Y bueno, que decirlo. Esta realidad con la que tú te encontraste en México, de la dificultad, lo que mencionas como una serie de obstáculos para que tus hijos pudieran desarrollarse en el ámbito musical, en particular flamenco y jazz, ¿tú crees que se debe a que son específicamente flamenco y jazz los que no gozan de mucho desarrollo en nuestro país? ¿O piensas que es algo que se da en todas las áreas musicales en México? Hoy tengo una opinión muy diferente de la que tenía en aquel tiempo, porque tengo ya un diagnóstico como de la comunidad en Estados Unidos que, bueno, es muy contrastante. La primera cosa que tengo que decir, que si eran flamencos y jazzistas, había que salir de México, sí o sí. Unos tenían que ir a España, nosotros tenían que ir a Estados Unidos. Entonces tomamos la dinámica de venir a Estados Unidos porque era un proceso largo. Ellos querían ser músicos y trabajaban bien duro y éramos un equipo. Entonces ahí hay muchos elementos. Una, en el 2005 iniciaba el desarrollo de la gestión cultural que ha facilitado el desarrollo tan extraordinario que hay en México en todas las artes. Lo tengo que decir, felicitar ese movimiento. La carrera de gestión cultural de la UDG está cumpliendo 15 años. Entonces, ¿la Universidad de Guadalajara? Sí, la Universidad de Guadalajara. Hay un gran desarrollo. Ya hoy los movimientos de gestión son muy importantes. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? Bueno, en Ciudad Guzmán no teníamos siquiera maestros de clásico, que era la formación básica que iban a tener todos. Nosotros ya teníamos para ese tiempo asesores y gente que había evaluado a nuestros hijos. Nosotros no creíamos que tuvieran tanto talento. Recurrimos a personas que tenían años a que nos dijeran qué tipo de talento tenían. Y esto es un paréntesis, que es un mensaje como para los papás, ¿no? Porque desde ahí empieza todo. Cuando tú tienes una evaluación correcta del talento de un artista, sea tu hijo o no sea tu hijo. Entonces, el caminar hace que vayas entendiendo y también se cruzan los procesos políticos, los tiempos de las instituciones, ¿no? El hecho de que el flamenco y el jazz son artes que son tan parecidas, pero que son de minorías, con un desarrollo escaso. Pero vamos viendo, después de esos años, México es un fenómeno en el desarrollo del jazz indescriptible, que desafortunadamente yo no veo en nuestra comunidad migrante en Chicago, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas, pues te hacen construir un criterio, pero es un criterio de lucha, porque al final del día tienes que ver cómo vas a hacer eso seguir adelante, ¿no? O sea, tú sales de México en un escenario en el que el jazz no figura y de pronto 15 años después te encuentras con que hay una especie de boom del jazz en México. Claro, para mí, por ejemplo, yo ahorita, yo tengo que reconocerlo, en todos los pueblos hay orquestas de clásico, bandas de jazz, o sea, el desarrollo ya llegó. Entonces ahí en ese tiempo en Guadalajara había dos maestros de jazz, de guitarra de jazz grandes, porque había que ponerlos en manos de gente muy grande, si no, pues el desarrollo cómo iba a estar. O sea, siempre tuvimos una visión muy especial de quién iba a enseñarlos. Y salió la oportunidad de, bueno, pues nadie le pudo dar clases a mi hijo, entonces dijimos, ok, pues vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Teníamos familia, aquí está mi hermano y una prima. Y mediante el proyecto de la Semana Jalisco en Chicago, venimos a dar unos conciertos. ¿Y qué te puedo decir? En 15 días ya mis hijos habían sido descubiertos y los chiquitos e invitados a conocer Meredith School of Music. Esa escuela cambió toda la panorámica, porque ahí era todo lo que andábamos buscando, ¿no? Los grandes aquí tenían una oportunidad de desarrollo
los chiquitos era el lugar perfecto. Ellos el fin de semana vivíamos en suburbios del sur. Ya estamos hablando del 2005 y ya migramos. Entonces ya tenía yo 7 años en México con una idea clara de lo que es la gestión cultural. Pero cuando llegamos aquí, definitivamente pues es un choque de empezar a conocer los dos sistemas. Y te voy a ser honesta, duré 5 años para entender, para hacer la transición entre el pensamiento sobre la gestión cultural a cómo se manejaba en Estados Unidos esto. Eso es muy interesante, Nora. ¿Nos podrías decir, intentar resumir, porque yo sé que es complejo, cuáles son esas grandes diferencias entre la gestión cultural en México y aquí en Chicago, como tú la viviste? Bueno, indiscutiblemente son las instituciones. Porque pues yo hasta ahorita escucho por donde quiera lo magnífico, lo grande que es la institución que genera los recursos. En pocos lugares del mundo hay recursos para patrocinar artistas, ¿no? Entonces México tiene una de las estructuras más interesantes. No estamos hablando ni de política ni de problemas, estamos hablando de las estructuras construidas. Entonces cuando llegas a Estados Unidos, la gran diferencia es que aquí no hay instituciones. Aquí hay una gran libertad para que tú lo hagas con mucho poder, solo que vas a tener que aprender lento. Y el punto es que cuando vienes tan informado de México, te cuesta. Nos ha tomado 15 años entender esa diferencia, pero eso es lo fundamental. Y aquí en este punto, recalco que en Estados Unidos, para mí, desde mi punto de vista, la casa grande son las universidades. Yo no puedo tener un honor más grande que ser colaboradores de ustedes, que es la Casa Grande de México. Es donde me siento tan congruente, ¿no? Y finalmente entender cómo, tratar de entender cómo empatamos los dos mundos. Porque al final del día, mi teoría es esta. Acá habrá muchas oportunidades y mucha libertad, pero la estructura fuerte de salida de un mexicano sigue estando en México. Porque México tiene conexiones, tiene gestión directa, tiene poder, tiene prestigio. Y en Estados Unidos es como un país en recepción, o sea, el mundo entero viene. Entonces las puertas de salida son un poco más complejas. Y lo digo con cuidado porque ya lo transitamos con mi hija, lo tenemos comprobado desde nuestro pequeño nicho de trabajo. Desde luego haciendo algo complejo, porque si mis hijos fueran clásicos, hubiera sido muy fácil meterlos al tren, porque existen estructuras, ¿no? El clásico es lo más estructurado. ¿Aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos y en México y en el mundo entero. Entonces, lo complejo es, pues, ¿cómo vamos a entender que en Chicago hay 6 guitarristas de flamenco, ¿no? 7 jazzistas mexicanos, o sea, estamos hablando de mexicanos, entonces estamos hablando de un, ¿cómo puedo decir? Son artes que son difíciles por la naturaleza de su estudio, ¿no? Y finalmente, bueno, esa es una pequeña panorámica del por qué justifica cuando tú eres gestor cultural, volverte activista. Para empezar, tuvimos que desarrollar un equipo en casa donde somos complementarios, se tiene que hacer liderazgo, política, un desarrollo constante de conocimiento administrativo y hoy día estamos ya en la industria tecnológica. Porque la vida nos llevó ahí, mis hijos no quisieron, los grandes no quisieron estudiar música, sino ingenieros de programación, y lo digo rápido. Ahora nos hemos sumado hasta el tema de recursos tecnológicos. Y esto pues ya nada más conlleva un trabajo de muchos años, de insertarte, de colaborar, de experimentar, de fracasar y aprender, ¿no? Fracasar en la escuela es la escuela más interesante que hemos tenido, ¿no? Y sobre todo, creo que nos sirvió mucho haber vivido el proceso de que los niños llegaron al conservatorio infantil y corrimos hasta la universidad, al menos en música. Entonces eso respalda un poco desde la practicidad las ideas, ¿no?, que tenemos y a dónde vamos, ¿no?, y qué podemos decir como una pequeña, desde nuestra parte, como una pequeña aportación sobre nuestros ojos, cómo lo vemos. Porque ahí el activismo que yo desarrollo, Erika, es mucho hablar con líderes a tratar de cambiar las estructuras de pensamiento y convencerlos de que tenemos que, esa es una lucha que tengo por años en las escuelas y por donde paso, que tenemos que desarrollar nuestras propias
instituciones, tipo instituciones, organizaciones de desarrollo de talento, pero con una continuidad en el avance. Cuando un artista ya está hecho, tienes que lanzarlo a ser, porque el problema es ser. Nora, es realmente interesante lo que nos has planteado en esta primera parte del programa. Creo que nos has empezado a dar un panorama de quién has sido tú, de dónde vienes, lo que has tenido que pasar. Y me gustaría, antes de hacer una breve pausa para entrar a una segunda parte donde hablaremos más sobre el tema del activismo cultural y lo que implica hacerlo aquí en Estados Unidos en el contexto de los hispanohablantes, quisiera que repitas esto que nos acabas de mencionar de las cuatro áreas que has descubierto que tienes que cubrir como gestora cultural. Dijiste liderazgo, dijiste política. Dije liderazgo, política, un network, una integración comunitaria y sobre todo un desarrollo de habilidades. Yo en este momento estoy estudiando, ya estudié cómo es la industria tecnológica solo para entender cómo vamos a correr un marketing adecuado, ¿no? Y desde el marketing venir cómo desarrollas planes, porque ahorita todo está interrelacionado. Y otra de las cosas interesantes que gracias a la pandemia ya estoy integrada a grandes grupos de gestores culturales en México para seguir desarrollando el lado de México que es tan formativo. En México hay un proceso formativo interesantísimo. Entonces, finalmente, pues eso para mí, bueno, es lo que define ser un gestor cultural. Eso son habilidades que recomiendo, ¿no? Como una cosa muy personal, desde mis ojos, pues. Muy bien. Liderazgo, política, desarrollo comunitario y desarrollo de habilidades, entre las que incluyes la tecnológica, el manejo de herramientas tecnológicas. Muchas gracias, Nora, por esta primera parte. No se vayan, gracias a amigos ti. De Voces gracias del Español. Vamos a regresar para seguir conversando con Nora Sotelo, gestora y activista cultural. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos entrevistando a Nora Sotelo, activista y gestora cultural, colaboradora y amiga de UNAM Chicago. En la primera parte del programa, Nora nos comentó de sus antecedentes, de cómo inició su vida como gestora cultural, tratando de sacar adelante a cuatro hijos interesados en estudiar música, en desarrollarse en el ámbito de la música, y cómo eso la trajo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de desarrollo en el ámbito musical para sus hijos. En esta segunda parte, Nora, quisiera que nos platicaras un poco de todos estos retos que implican el querer ser artista y tener antecedentes mexicanos, hispanos, latinos, como les llaman aquí, Latinx. Hay muchos nombres de cómo nos miran, pero me imagino que aquí en Estados Unidos justamente nos miran como extranjeros, como externos, como aliens. No somos de aquí. ¿Y cómo insertarnos en ese mundo si somos artistas? ¿Cómo lo ves tú? Claro, bueno, lo primero que puedo decir es que no pudimos tener más suerte que llegar invitados a participar del desarrollo comunitario de las comunidades migrantes, que se organizan por clubes y federaciones, por estados y que hacen unas grandes fiestas y que le dan un color maravilloso al tema de la migración, ¿no? Ese fue el punto de partida desde el cual pudimos observar e integrarnos, recibimos muchos apoyos, tuvimos muchas experiencias y eso nos hizo tener la fuerza y el valor para empezar a asomarnos, pero realmente cuando los niños son becados en Merritt,
es cuando tuvimos oportunidades de estar con un pie en un medio y empezar a observar qué pasaba afuera. La primera cosa es que eran en ese tiempo 2, 3 niños mexicanos. Solamente había un grupo de violines con mexicanos, ni un guitarrista, ni un baterista. Entonces fue un buen recibimiento. Fue una magnífica experiencia de la que tomamos las bases para empezar a luchar. Entonces empezamos dando conciertos y empezamos a descubrir, debo de decirlo, el problema en ese tiempo fue que veníamos con experiencia, vasta experiencia, en un sistema tan hermoso, tan bonito, tan bien hecho de México, y llegar a entender no nomás desde el idioma, desde la estructura. Entonces, desde ahí, el artista, puede ser que la naturaleza del artista es migrante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es una característica, más si quieres ser el mexicano, quieres ser jazz y flamenco, más si te vienes a Estados Unidos y vives la mayor experiencia de la vida de que ser migrante, desde la desventaja hasta las máximas ventajas que nosotros hemos visto. Porque en lugar de decir, ¿por qué somos pocos? Nos dedicamos a salir a ser alguien en ese medio, ¿no? En los Salcedo hemos tenido años participaciones donde casi no van mexicanos, por la misma naturaleza de lo que hacen, ¿no? Estábamos haciendo conciertos de música mexicana al estilo flamenco jazz. Entonces, para Nora, mí muy... ¿hay becas en las universidades? ¿Tú crees que hay oportunidades para personas hispanohablantes en las universidades aquí en Estados Unidos en el ámbito artístico? Mira, yo puedo hablar por mi hija, que fue la única que estudió guitarra clásica en la universidad. Ella era la única mujer y la única guitarrista mexicana y prácticamente la única en toda la escuela de música. Y ella fue apoyada por una beca. Entonces aquí yo tengo que decirlo con muchísimo cuidado, pero creo que lo que no hay son muchos aspirantes a estudiar música. Pero claro que es difícil estudiar música, ¿no? Entonces para empezar, una cosa bien pequeña, decirlo en pocas palabras, los padres tienen ¿cómo puedo decir? Pues mucho miedo de que sus hijos sean artistas, ¿no? Por todo lo que es el proceso. Entonces los niños no van a la universidad. ¿Qué pasa si no van a la universidad? Un músico es un músico, vaya o no a la universidad, pero ir a la universidad es la herramienta de herramientas. Entonces el acceso está, si tú llegas y hay talento y ellos ven en ti algo, te dan becas, no te dan acceso. Y el punto es, ya que estás ahí, aquí te va lo mejor de lo que puedo decir. Cuando estás ahí y te ves solo, tienes que entender cómo lo aprovechas antes de decir que es tu desventaja. Ojalá y fuéramos más, porque más lucharíamos hacia arriba. Pero entonces te dedicas a hacer una referencia, ¿no? Entonces, si te conviertes en una referencia, ya estás empoderando una comunidad a ti mismo y entonces empiezas a abrir los caminos. Eso fue lo que ha llevado a las grandes oportunidades a mis hijos, ¿no? Que Diego hace teatro musical, es de los guitarristas más, lo digo con cuidado, más importantes de teatro musical. Y el desarrollo va en función de eso. Entonces son demasiadas cosas pasando juntas, demasiados procesos en crecimiento y además un mundo cambiando. Y bueno, mi trabajo todo el tiempo es observar eso y ver cómo seguimos, qué dejamos, dónde se cometen los siguientes aciertos y dónde van. Vamos a vivir los siguientes errores que nos van a enseñar. Y finalmente yo creo que, bueno, lo que hace falta, voy a contarlo rápido, cuando hacemos Jazz a la Mexicana, que es uno de los proyectos más bonitos que tenemos, es un proyecto binacional, llamamos a los jazzistas mexicanos rankeados. ¿Dónde los buscamos? En las universidades, en el Jazz Institute, en bandas, y logramos juntar 5. ¿En México o aquí en Estados Unidos o en ambos? No, estamos hablando, aquí ya estamos hablando de talento de migrantes, del desarrollo de los músicos migrantes, de origen mexicano, o sea, porque nosotros estamos muy enfocados en mexicanos, abiertos a lo latino, conversando con todos, trabajando por todos, pero de fondo,
lo que nosotros tratamos de impulsar es a los mexicanos y a México, donde no estamos. Esa es la, en eso te puedo resumir la labor. Entonces, ¿y tienes algún apoyo, perdón, Nora, de México o ya estás desvinculada de las instituciones mexicanas? Bueno, aquí hay una cosa bien importante. La naturaleza de las diferencias de los sistemas indiscutiblemente te van a poner trabas. La buena cosa es que siempre hemos recurrido, por ejemplo, al consulado, que ha sido un gran aliado. Hemos sabido manejar esas relaciones, ¿no? Ustedes han sido un punto importantísimo, o las escuelas como Old Town, ¿no? Que nos han abierto puertas a meter proyectos. Pero lo digo sinceramente, falta una vinculación más amplia con México. Porque aquí hay una cosa importante. Cuando yo trato con alguien en México, por ejemplo, el maestro Arturo Palafox, que ha sido un pilar en nosotros, ¿no? Junto a Jazz a la Mexicana, en la conversación le dije, usted viene a trabajar para los migrantes. Quiero que usted vea qué pasa aquí y que me ayude a batirlo. Y entonces nos damos la mano y entre todos impulsamos una comunidad. Porque finalmente hay un movimiento y una efervescencia de talento. Pilsen es una maravilla. Pero ¿dónde estamos con guitarristas flamencos, ¿no? ¿Dónde estamos? O sea, yo me especifico en áreas y desde esas áreas, el trabajo que haya que hacer de inserción, de relaciones, va de la mano. Porque aparte, pues tenemos una... pues, ¿cómo puedo decir? Alimentamos y empujamos una comunidad que siempre está unida luchando por inmigración, por la educación de los indocumentados, tal cual el arte toda la vida ha sido un acompañante de toda lucha social. Siendo el arte tan necesitado, tiene todavía el amor y el valor de acompañar otras luchas, ¿no? Y no, yo siempre voy a hablar de esto, no puede estar más especificado que en la película del Titanic, el barco hundiéndose, los músicos tocando, ¿no? Entonces, para mí esos son los principios que rigen pues la visión que tenemos comunitaria, que cada vez nos lleva pues a hacer un poquito de lo que se necesita, porque es cuestiones grandes, son cosas grandes. Yo creo que tenemos que tomar el control más de los presupuestos que fondos grandes dan al desarrollo de talento mexicano, porque hay mucha escuela de enseñanza, pero no hay desarrollo de talento. Son dos cosas muy diferentes. Nora, antes de la pandemia, te acercaste a nosotros en UNAM Chicago para plantearnos una idea, un proyecto que tú tienes, donde te interesa desarrollar la educación musical de corte clásico en las escuelas, en la educación media superior, en las escuelas preparatorias, el high school que se llama aquí, en las escuelas duales. ¿Por qué piensas que sería importante desarrollar un programa así? Mira, puedo hablar ampliamente de cómo está el sistema que nosotros transitamos desde la desventaja. Porque hay dos mundos, el de la desventaja, desde económica, desde por migración, desde por cualquier circunstancia, y la gente que tiene recursos en lugares donde hay educación musical de alto nivel. Entonces, si definimos a la comunidad, pues cada día recortan más en las escuelas los recursos. Pero definitivamente, vuelvo a insistir que hay dos temas que no tiene nada que ver. Una es el desarrollo del talento y otra es desarrollar carreras de artistas. Entonces, aquí el conocimiento de simplemente el proceso de mi hija nos enseñó qué es lo que hay. Merit te beca si hay talento. Hoy día hay muchos niños en Merit. Pero ¿dónde están los talentos mexicanos que han salido de Merit? Quiero ver un guitarrista clásico de 22 años ahorita ya. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde nos estamos quedando? Entonces, la idea es tratar de tomar el control, ¿sí? Porque la primera cosa que tengo que decir, que el dinero y los fondos para esto están muy, muy en instituciones muy grandes. Bajar esos fondos para crear estos proyectos es complejo, ¿no? Hay maestros, falta estructurar y una buena estrategia de cómo focalizas talento y cómo tratas al talento en su nivel. Está el estudiante
imprescindible estudiar para ser más inteligente, estudiar música para ser más inteligente. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras un talento que no tiene recursos? Entonces hay esas fases de proyecto. Para mí siempre han sido una preocupación, porque para decirlo, nosotros ya estamos saliendo adelante, pero ¿qué estamos queriendo dejar a la comunidad, no? ¿Qué hacemos con todo lo que sabemos y cómo logramos estos entendimientos? Creo que aquí básicos tienen que ser las universidades, ¿no? Y el desarrollo de clásicos, a veces, cuando hablas de clásico en la comunidad, a veces suelen pensar que eres muy elitista. El clásico para mí es la forma, la formación más grande por la que cualquiera puede iniciar, ¿no? Y al final del día, pues habrá que luchar con estigmas, habrá que hacer equipos de trabajo. Precisamente estamos pensando que mi hija, pues es uno de sus futuros, ¿no? Ella ha vivido una experiencia muy fuerte, ahorita está en Madrid, desde su proceso educativo hasta su desarrollo, ¿no? Y creo que esos son los líderes del futuro. Mis hijos creo que son los que van a hacer esta lucha mejor que yo, porque finalmente lo único que tiene que seguir adelante es tratar de poner un plan enfrente, esperar los tiempos. La pandemia nos detuvo en muchos sentidos. Son proyectos que tienes que durar 2 años, 2 años más o menos gestionándolo, pero mira, yo he recurrido a gente que ha creado escuelas si y está dispuesta a asesorarnos. Entonces aquí hay ganas, solamente a veces el mismo proceso familiar de nosotros creando esta saliendo adelante como familia simplemente no te da tanto tiempo para que le dediques, pero con cualquier funcionario que yo hablo, esto es lo que digo. Y bueno, realmente creo que uno de mis activismos más grandes es eso, ¿no? La oportunidad de platicar con gente como ustedes y tratar de que entre todos entendamos una dinámica, sin olvidar el gran trabajo que se tiene que hacer culturalmente por la cultura mexicana, por el entendimiento, pero junto a un desarrollo profesional de primer nivel, ¿cómo lo podemos hacer? Porque estamos en el país donde hay recursos. O sea, una de las cosas cuando llegamos que nos hizo quedarnos era... En México, en nuestro pueblo, no encontramos maestros. Aquí, uno tras otro, cada vez mejores, accesibles. O sea, los maestros que hay, ¿no? Lo que te enseña el estar junto a un maestro de estos, no podemos perder esa oportunidad, ¿no? Nora, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, porque se nos termina el tiempo del programa, es, bueno, si entendí bien. En algún momento comentamos tú y yo esta parte de la línea de la música folclórica, que quizás es la que ha tenido un poco más de aceptación o un poco más de apoyo, no lo sé. Pero tú le apuestas a una formación más, como dices, clásica, jazz, flamenco, otra línea que no es la folclórica mexicana, además el flamenco es más español. Entonces, ¿por qué crees que es importante también desarrollar estas áreas más allá de lo folclórico? Mira, yo creo que cuando migras el corazón es lo primero que tienes que atender, ¿no? Porque no te puedes descuidar de tu interior. Basado en eso, yo aplaudo los grandes proyectos que se hacen de mariachi, de folclore. Mi comentario solamente está porque cuando andamos afuera no encontramos muchos representantes mexicanos. Incluso, voces, grandes voces están llegando más fácil desde México a las grandes casas a las grandes orquestas que mexicoamericanos. Creo que simplemente es que estemos más. ¿Cómo le hacemos para que estemos más? Y el clásico, yo no puedo decir que faltan proyectos de mariachi, pero sí puedo decir que faltan proyectos de clásico. Y bueno, simplemente busca. Te invito a que busques un guitarrista muy bien rankeado de 25 años, de 26, de 27, que sea mexicano, ¿no? Entonces, ese es un De origen punto mexicano en los de Estados origen Unidos. mexicano, migrante. Ese es un punto simplemente complementario al extraordinario trabajo que se hace por el folclore, que nunca puede faltar. O sea, a mí me decían...
no, no sé si te dije, me decían, es que tú estás diciendo que muy clásicos, ¿y qué pasa con el corazón? No, es que si están en el clásico, tiene que haber un proyecto complementario que los haga conocer el folclore, sus raíces, su cultura, porque finalmente es un tema humano. Tienes que estar conectado hacia adentro, si no, pues, ¿cómo funcionas? ¿No? O sea, ahí vienen todos los problemas generacionales que las comunidades migrantes hemos tenido. Estos son temas, todos los de lo que esté hablado son temas muy grandes. De hecho, bueno, a ustedes les tocó darme una carta. Soy candidata maestrante en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde voy a hacer una investigación para documentar este paso en la gestión desde cuando empecé en México hasta Estados Unidos, solamente como una referencia. No, no quiero decir que yo lo sé todo, porque solamente es desde un ángulo y mira que muchas veces nos toca verlo desde afuera, ¿no? Porque nos encontramos allá afuera muy, muy pocos, ¿no? Pues que cada día seamos más, que los mexicanos representemos en todas las áreas. Simplemente es eso, ¿no? No es un tema ni porque es el clásico, es elitista. Bueno, formativamente, ¿quién puede negar el clásico como la música más, cómo puedo decir? Pues más, la estructura más valiosa educativamente. O sea, eso está documentado. Y en cualquier área que hagan los niños, definitivamente en los mariachis hay muchos trompetistas de jazz. O sea, imagínate las técnicas, los recursos. Simplemente es por el desarrollo del talento también. Creo que eso es un poco de lo que puedo decir. Me da muchísimo gusto saber, Nora, que estás documentando ahora toda esta trayectoria que has tenido, porque realmente pues es todo un trabajo de vida que vale la pena documentar para poder informar e inspirar a otras personas y sobre todo guiar, ¿verdad? O sea, lo que salió bien, lo que salió mal, las experiencias de éxito que se pueden replicar o las que tú vislumbras para el futuro y que en las que se requiere pues ya un trabajo de más gente, cada vez más gente que se vaya sumando a esta labor que tú has comenzado desde tu ámbito. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Nora. Ha sido interesantísimo todo esto que hemos hablado. Yo espero que tengamos el honor de tenerte nuevamente en este programa, porque la verdad es que todavía hay mucho, mucho de qué hablar, los proyectos específicos, el futuro, hacia dónde caminar. Tantas preguntas que se quedan en el aire, pero por hoy, Nora, muchísimas gracias por lo que nos has compartido y muchas felicidades y mucho éxito en todo lo que te viene por delante. No, muchísimas gracias a ustedes. Es para mí un honor siempre contar con su apoyo, ¿no? Es algo de lo que yo no esperaba. O sea, realmente a veces es ni tú te la crees, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, felicidades por estas oportunidades que nos dan. Queda mucho que hablar, por ejemplo, de colaboraciones con otros estados, de mucho, hay mucho a futuro. Y sobre todo, como bien dijiste, cómo viene el futuro que finalmente tuvimos que empatar. Nada nos pudo haber pasado mejor que los maestros músicos se hicieron ingenieros programadores y que hoy tenemos una ventaja, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo a todos, a mi tierra Zapotlán, a toda la comunidad migrante y pues seguimos adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Nora, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a través de nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter y las redes sociales. Por supuesto, la web de UNAM Chicago. No dejen de visitar nuestra mediateca, donde pueden ver este y muchos otros programas que hemos producido para ustedes. Muchas gracias y los espero en la próxima edición de Voces del Español. Gracias. Hasta luego.